Semana para el peso. Este martes se vende hasta en 20 pesos con 10 centavos el dólar en ventanillas bancarias del país. Para contener esta volatilidad, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México elevaron a 500 millones de dólares las coberturas cambiarias. La aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos ha provocado un alza en el tipo de cambio en los últimos días. Solicitará el gobierno de la Ciudad de México algunos ajustes en la alerta sísmica para la APP 911 para que se active al mismo tiempo que los altavoces de la capital. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, detalló que la alerta convencional se activa a partir de una magnitud de 5.5 grados, mientras que en los teléfonos inteligentes se activa cuando el cálculo de la intensidad del temblor es de magnitud 6. Los Tigres fueron rankeados por encima del 5 veces campeón de la Champions League, el Liverpool. Los felinos regiomontanos se instalaron en la posición 25 de los mejores clubes a nivel mundial, mientras que el cuadro inglés fue situado en la posición 29. Los Tuzos del Pachuca están situados como el 59 a nivel global. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Los saludo con mucho gusto. Este es martes 26 de diciembre del 2017, una semana de vacaciones post-navideña. Seguramente muchos de ustedes todavía están en casa, reunidos, comiendo el post-podcast recalentado seguramente de la cena navideña. Pero quédese con nosotros, tenemos información muy valiosa de nuestro país y del mundo. Saludo con mucho gusto a mi compañero de fórmula durante esta semana post-navideña, Jesús González. ¿Cómo estás? Hola Brenda, muy bien, mucho gusto. Amigos de la Ciudad y el Mundo, gracias por acompañarnos y pues tenemos mucha información importante, quédese con nosotros que aquí se las daremos. Muy bien, ¿qué tal pasaste la Navidad, Jesús? Bien Brenda, pues una Navidad sobre todo navideña, creo que estas fechas son para aprovechar sobre todo este espacio con la familia, con la que a veces no estamos tan de cerca, pero pues hay que aprovecharlo al máximo, son 24 horas, 48 si tomamos en cuenta desde el 24. Así es. Tiempo suficiente para decir que queremos mucho a quienes conforman nuestra familia, Brenda. Y ya muy entero para esta semana en que nos vas a acompañar en esta segunda emisión. Claro que sí, será un gusto estar aquí con ustedes. El que no sabemos si bien entero, esperemos que sí, es el señor Oscar Mota, que está encargado esta semana de la información deportiva. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Brenda, mi estimado Jesús, esta y todas las semanas, afortunadamente. Yo vengo entero, completamente, miren, nada más, limpiecito, descansado, eso sí, un poco harto ya del recalentado, ¿no? Ya vamos a empezar mañana con los de suadero, porque ya tantos romeritos ya estuvo, ¿no? Oye, aguantas muy poco, mi querido Oscar, pero si apenas es 26, ya el hartazgo empieza como por el 29, ¿no? ¿Quién sabe? Todavía falta lo que pase este viernes y el sábado, entonces, pero por eso mismo vamos a ir cambiándole tantito para no quemar sobre todo la fórmula. Oye, Oscar, ¿y ya viste qué tal está el menú del Torito? Lo dio a conocer el jefe de gobierno, bastante nutrido. No sé por qué me lo preguntas a mí, me estoy chucho, pero lo que sí, bueno. en la primera emisión, nuestra compañera Benet nos informó que se había quedado, que habían quedado muchos de los platillos que habían dejado, evidentemente porque yo no caí ahí, ¿verdad? Solo 14 personas cayeron esta Navidad, es una reducción importante, pero bueno, Oscar, ya estaremos más adelante contigo profundizando en estos temas y en los deportivos, claro. 14, de los cuales creo que 12 son de los compañeros camarógrafos de aquí, ¿no? Bueno, no lo sé, espero que no. No tuvimos ninguna llamada telefónica que nos alertara sobre eso, pero bueno, ya regresaremos contigo más adelante, Oscar. Por supuesto. Ya todo el equipo, estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad del mundo, en donde estos momentos ocurren cosas importantes. Comenzamos con la información. Subasta el Banco de México 500 millones de dólares ante los riesgos de la volatilidad en los mercados luego de la reforma aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Hasta la fecha, Banxico ha realizado subastas por un monto de 5 millones de dólares. Pese a ello, la moneda estadounidense se vende en 20 pesos con 10 centavos al menudeo y se compra en 19 pesos con 30 centavos.
Y en medio de estos altibajos, el presidente Enrique Peña Nieto inició su periodo vacacional. La presidencia de la República informó que el jefe del Ejecutivo se mantendrá al pendiente de los acontecimientos del país y al frente de su responsabilidad nacional. Hay que recordar que el presidente Enrique Peña Nieto va a retomar sus actividades el próximo 3 de enero. Y miren, otras cosas, coinciden directivos de organismos e instituciones financieras en que el candidato ganador del proceso electoral del 2018 debe respetar las instituciones, fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y la inseguridad que impera en el país. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, se mostró confiado en que se garantice un proceso democrático con propuestas como base de las campañas. Dejó en claro que el organismo que dirige no tiene candidato ni partido. El precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, retomó sus actividades proselitistas. El aspirante tendrá varias actividades en Nuevo León, mientras que Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, va a continuar su gira por Tabasco. Por su parte, la agenda panista, Ricardo Anaya, precandidato de Por México al Frente, no reporta ningún evento. El Instituto Nacional Electoral investiga al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, por presuntamente financiar con recursos públicos su campaña de recolección de firmas para así buscar una candidatura presidencial independiente. Asegura Carlos Carrillo, abogado del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, que su cliente podría ser repatriado antes del 15 de enero, fecha en que se vence el plazo para su extradición. El litigante señaló que solo faltan algunos trámites para que se concrete el traslado de Borge Angulo. La madrugada de este martes se registró un sismo de magnitud 4.9 grados con epicentro en Salinas Cruz, Oaxaca. Tras el movimiento telúrico no se reportaron afectaciones. El gobierno de la Ciudad de México hará ajustes a la aplicación 911 para que se active al mismo tiempo que la alerta que se escucha en los más de 11.300 altavoces distribuidos en la zona de la capital. Escuchemos. El ajuste tecnológico pues tendrá que ser espejo calca de la alerta sísmica. Entonces, lo que vamos a pedir es que se haga a calca de la alerta sísmica. Esto hay que trabajarlo con Google. Prevén en Jalisco instalar alertas sísmicas en al menos 100 escuelas de la entidad. El titular de la Secretaría de Educación Local precisó que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco apoyará para dictaminar la ubicación de las alarmas sísmicas en planteles de educación básica. Aprueban asambleístas el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2018. Durante el debate se abordó la ley de ingresos local, en la que se contemplan recursos por al menos 226.851 millones de pesos, 6.37% más de lo propuesto por el gobierno capitalino. El partido Morena votó en contra. En contra, porque es un presupuesto electorero, porque es un presupuesto que le va a dar un margen al gobierno de la ciudad para utilizar sin ninguna vigilancia 25 mil millones de pesos. Y es un presupuesto electorero porque también le va a dar a distintas delegaciones recursos enormes para utilizar con tintes electorales. Destaca la Secretaría de Relaciones Exteriores el diálogo político al más alto nivel entre los gobiernos de México y Canadá. La Cancillería señaló que durante el 2017 se dio un impulso sin precedente a la relación bilateral, lo que se reflejó en la visita oficial del primer ministro Justin Trudeau. Y en información internacional, tras varias semanas de tensiones, Rusia se propuso actuar como mediador entre Corea del Norte y Estados Unidos si ambas naciones lo aceptan. Así lo señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A dos días de que fue liberado por un indulto humanitario concedido por el actual mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente Alberto Fujimori pidió perdón a sus compatriotas por los actos de su gobierno. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno
de una parte fueron bien recibidos. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. Inicia Guatemala el traslado de su embajada en Israel a Jerusalén tras la decisión adoptada por el presidente Jimmy Morales. Palestina calificó el acto como vergonzoso y sin valor legal, en un claro desafío a la resolución de la Asamblea General de la ONU. Oscar Mota, el señor de los deportes, ¿qué nos tienes? Gracias, Brenda. Jesús, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes, les cuento. Tigres, Pachuca, Monterrey y el Toluca son los equipos mexicanos que fueron considerados dentro del top 100 del sitio Club World Ranking, en el que Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son los punteros. Los felinos, vigentes campeones, esto por supuesto de la apertura 2017, se instalaron en la posición 25, por encima del Liverpool, del Borussia Dortmund y del Arsenal. Le sigue el Pachuca, tercer lugar del Mundial de Clubes reciente, que se ubicó en el lugar 59, seguido de los Rayados del Monterrey, campeones de la Copa MX, que están instalados en el 67, ¿y qué cree? El Toluca en el lugar 98. ¿Y el América, papá? Bueno, el América en el número 128, por debajo del Morelia, que fue 117. Le platico también que el delantero inglés del Tottenham, Harry Kane, superó a Lionel Messi como máximo goleador del año, gracias a un triplete el día de hoy en la victoria de 5-2 ante el Southampton. Estamos viendo las imágenes, vean la resolución de Harry Kane, así le llaman, ¿eh? Harry Kane, que por cierto es la gran esperanza de Inglaterra para el Mundial de Rusia 2018, se despachó con 3 tantos, el segundo me gustó bastantito, y vean lo que está haciendo en este momento el Tottenham centro. ¡Ay, gol! ¡Mamá, soy Harrycito! Ahí están, son ya 56 tantos de Harry Kane, que supera los 54 de Lionel Messi, que por cierto marcó gol el día sábado en el triunfo del Barcelona 3-0 sobre el Real Madrid. Por si fuera poco, Harry Kane rompió otro récord en la Premier League, pues llegó a 39 anotaciones en un año en este campeonato, dejando atrás la marca de Alan Shearer, que tenía 36. Ahí está Harry Kane, que la está rompiendo por esos lares, el famoso Huracán Kane. Y mire, finalmente le presento estas imágenes, drama en las artes marciales mixtas. El estadounidense Corey Hendricks noqueó brutalmente al ruso Konstantin Erokin a los 30 segundos de iniciado su combate en Moscú. Vean nada más la tremenda paliza que le acomodó. Y bueno, el referee, que por cierto es experimentado, ya lo detuvo, pero vean lo que sigue. Son imágenes, insisto, dramáticas. Tuvieron que pasar algunos minutos porque, bueno, prácticamente el peleador ruso quedó noqueado y tuvo que ser reanimado en el octágono. Obviamente su vida estuvo en peligro. Afortunadamente, pues bueno, ya se levantó posteriormente y ahora está en recuperación. Realmente fue algo brutal. Le apagaron las luces a este ruso. Vean ahí, es el momento en que eres al doctor. Está completamente noqueado. Insisto, son escenas dramáticas. Las artes marciales mixtas son interesantes, sin embargo, por supuesto, muy violentas. Insisto, afortunadamente para él y su familia, pues está recuperándose después de tremenda paliza que le acomodaron en el octágono de las artes marciales mixtas. Le bajaron el switch a Erokudin. Compañeros, los deportes. Muchas gracias, Oscar, por la información. Más adelante regresaremos contigo para los detalles de la información deportiva. Y vamos a comenzar con información un poco complicada para nuestro país en cuestiones económicas y financieras. Ante la volatilidad registrada en los últimos días, el Banco de México asignó 500 millones de dólares ofrecidos en 2 subastas consecutivas dentro de un programa de coberturas cambiarias. Mediante un comunicado emitido por la Comisión de Cambios, en la que participa el Banco Central, se reconoce que durante los últimos días el mercado cambiario nacional pues ha registrado episodios de alta volatilidad, ya se lo hemos comentado en este espacio, acompañados de un deterioro en las condiciones de operación en este mercado. Por eso y con el objetivo de propiciar pues mejores condiciones de liquidez, un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios, la Comisión de Cambios instruyó a Banxico, al Banco de México, a vender el día de hoy, martes 26 de diciembre, coberturas cambiarias liquidables por diferencias en moneda nacional por un monto de 500 millones de dólares con cargo al programa originalmente anunciado.
El pasado 21 de febrero, la Comisión de Cambios anunció un programa de coberturas cambiarias liquidables por diferencia en moneda nacional por un monto total de $20,000 millones, con el objetivo de propiciar un funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario nacional. Pues hasta ahora se han realizado subastas por un monto de $5,000 millones y los vencimientos que hasta el momento se han presentado han sido renovados en su totalidad. Y también después, en este contexto de que no le está yendo nada bien al peso, pues la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que los empleos son insuficientes y no alcanzan para cubrir la canasta básica, esto al hacer un balance al cierre de este año 2017. La Coparmex dijo a través de un comunicado que el país creció menos de la mitad de lo que el gobierno federal prometió con la aprobación de las reformas estructurales. En ese sentido, precisó que el crecimiento alcanzado este año es mucho menor de lo que se esperaba al inicio del sexenio, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimaba que la aprobación de 11 reformas estructurales haría crecer al país en tasas de entre 5 y 6%. Finalmente, la Coparmex señaló que los 3 millones de empleos formales creados en este sexenio no son un logro, como el gobierno lo ha informado, sino un rezago. Y se lo comentábamos justo cuando comenzábamos este espacio informativo, se anunciaba el dólar por encima de los 20 pesos, 20 pesos con 10 centavos. Así comenzamos este martes con estas noticias para la moneda mexicana, pero de eso vamos a hablar al regresar. Vamos a hacer nuestra primera pausa.